Graciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas. Oye, no sé si estabas escuchando la conversación que teníamos. Estábamos repasando un poco encuestas. La de Tezanos, yo no sé si merece el nombre de encuesta. Ya no sé muy bien cómo llamarlo. Es una especie de experimento fallido, pero bueno, él da lo que da. Pero luego estábamos repasando la media de las encuestas. Y es verdad que saldría en estos momentos, por los pelos, una suma PP-Vox para gobernar. Estábamos hablando de la moción de censura. ¿Tú qué postura tienes con respecto a eso? ¿Tienen que intensificar la oposición? ¿No tienen que intensificarla? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que la moción de censura no es una figura constitucional que le haya ido muy bien al PP. En el 87 la presentó Hernández Mancha y fue una figura que le acabó liquidándolo, manu militari. En el 2018, con los presupuestos aprobados hacía 5 días y con una mayoría parlamentaria suficiente, presentó el señor Sánchez con 82 diputados una moción de censura y la ganó. Por lo tanto, hay que entender que, digamos, el único, también lo puede presentar Vox, pero lo lógico que sería el PP, tengan un cierto, vean bigotes por todos los lados en una cuestión como esta. Yo he escrito hoy precisamente un artículo sobre esto y más que opinión he dado información. No hay unanimidad en el núcleo duro o en el círculo interior del propio presidente Feijóo. Unos creen que le facilitaría visualizar su cargo de jefe de la oposición y otros creen que es una pretensión demasiado arriesgada, ¿no? Es verdad que están ocurriendo muchísimas cosas fácticamente, no en los medios de comunicación, sino en el Boletín Oficial del Estado, muchas cosas que per se requieren una vigorosa acción por parte de los tres partidos de la oposición. Feijóo es una persona que se desenvuelve mejor, como lo viene demostrando desde el gobierno. Desde la oposición, pues apenas estuvo 3 años en Galicia, ¿no? Sin embargo, tengo para mí que si Sánchez persistiera o persistiese, que persistirá en sus actitudes rompedoras de la Constitución y del consenso que se sustanció en el 78, en el llamado pacto constitucional, no le va a quedar más remedio que hacerlo. Bien es cierto que viene demostrando, no solo en los 4 años ya que lleva en el poder, sino incluso antes, una gran capacidad para tener el título de marullero universal. Claro, Graciano, aquí la cuestión está en que si empezamos a repasar lo que ha ocurrido en esta legislatura, es que es difícilmente resumible en esta o en lo poquito de la previa después de la moción de censura. Pero salida de violadores y abusadores, porque es que Irene Montero quería su juguete y su juguete ha salido y se acabó. Hemos visto por el camino una persona, Nadia Calviño, vicepresidenta, ministra de Economía, que su marido tiene una consultora, recibe ayudas ICO y mientras gestiona los fondos que tiene que acabar entregando su mujer. No pasa nada. Hemos visto ayudas a quien gestiona encargado el negocio de los padres de Pedro Sánchez. También recibe ayudas ICO por valor de casi 700.000 euros. No pasa nada. Hemos visto sociedades patrimoniales de Pedro Duque como ministro, donde tenía una casa en la playa, la casa donde vivían Arturo Soria. No pasa absolutamente nada. Hemos visto excarcelaciones de tarras, llevamos ya 32, no pasa absolutamente nada. Hemos visto, yo dije que no pactaría, si quieres se lo repito 5 veces con Bildu, le está regalando Navarra, no pasa nada. Hemos visto cómo indulta golpistas, hemos visto cómo ahora elimina el delito de sedición, hemos visto cómo prepara una puerta de atrás para quitarlo de malversación, está intentando indultar a Chávez y Griñán. O sea, empiezas a enumerar y dices, es que no puede pasar más cosas. Hasta bueno, hemos entregado el Sáhara y tenemos el recibo de la luz multiplicado por 2 y el del gas multiplicado por 3. Dices, pero ¿qué hace falta para que o España se dé cuenta o qué pasa en la oposición para que sean capaces de aprovechar eso? Gracias. Sí, sí. Bueno, las cosas que has enumerado así a bote pronto con la capacidad que te es reconocida y lo que no sabemos
Totalmente. Y lo totalmente. Que no sabemos, que cualquier... Llámelo Pegasus, ¿verdad? Podríamos decir. Ya, no, hay muchísimo... Exacto. Es decir, si es que es tremendo. Pero yo creo que a todo eso se responde con un argumento fácilmente entendible y descriptible. La potencia de fuego mediática de la coalición gubernamental y de los paparrunis que le rodean, es decir, los Bildu, los ERC, los Junts per sí, el PNV, las mareas, o sea, la de Dios es Cristo, que diría el clásico, solo es posible con la potencia, la brunete mediática progubernamental, que podríamos decir. Motivos para la moción de censura, es más, para la caída en bloque del gobierno, los hay a patadas, están los bolsillos llenos. Pero yo creo que en este momento de lo que se trata es de ganar la moción de censura, no de hacer un brindis al sol, que como todo el mundo sabe, este es un país y este es otro de los argumentos que es, o de las razones que explican lo que está ocurriendo, es un país con Alzheimer político, un profundo Alzheimer político. Por ejemplo, hace 8 días, sin ir más lejos, ¿qué digo 8? 7 días, el foco estaba en Marlaska, ese ministro del Interior absolutamente obsceno. Recordar que... El tema de los vídeos y las muertes en la Valla de Melilla. No, pero recordar que fue el hombre del PP. Sí. El hombre del PP. Este personaje era el que estaba en el punto de mira, digamos, de la oposición y de todo aquel ciudadano contribuyente neto o lato que tiene un poco de sentido común y de dignidad. Pues ha desaparecido. Ahora se han limitado a decir que simplemente vaya al Congreso, pero ya la comisión de investigación no. ¿Y quién apoya en esto? Apoya el PP y Vox. Yo sé la razón y es entendible. Pero, oiga, es que ya somos o deberíamos ser un país maduro. Entonces, este Alzheimer colectivo de la gente, esto recuerda como la caída, cuando se empezó a desplomar el Imperio Español, que la gente se refugiaba en los dramones de Lope de Vega, ¿no? Pues ahora es lo mismo, es decir, todo lo que has descrito y relatado, vamos a ver si cuando lleguen las elecciones la oposición es capaz de resumirlo y hacerlo entendible, porque tengo para mí que no, porque en lo mediático han ido a peor, ya. Que ya es la difícil. Graciano, sí, me sí. Pedías que querías hablar del tema de Qatar. Te doy dos opciones porque tenemos que ir a publicidad rápido. No, si quieres, bueno, comentas ahora, o si quieres te llamo el próximo domingo y hablamos largo y tendido porque no, quiero meter ahora, un bloque sobre Qatar. Yo como soy de los viejos periodistas, tengo la percha de actualidad. Vamos a ver. Venga, acabo pues de ver esto y estaba pensando que aquellos que cuestionan la celebración del Mundial en un país que no respeta los derechos humanos, y con razón, pero son curiosos los mismos que con mayor talibanismo fijan esta posición, que son los mismos que se han olvidado de Cuba, país que yo conozco muy bien, y te aseguro que de derechos humanos de hace 60 años nada, que se han olvidado de Venezuela, país que conozco todavía mejor, país de Nicaragua, donde aquello ya es la tumba del estalinismo, ¿no? Es curioso. Y además, muchos de ellos son empleados y abrevan en los pesebres de Jaume Roures. ¿Y quién es Jaume Roures? En este caso concreto, el que está haciendo un enorme negocio porque es el que da la señal del Mundial para España. ¿Qué te parece, mi querido amigo? Pues nada, no te preocupes, que además en el próximo programa que quiero hablar de esto, del tema de Qatar, porque yo, sinceramente, con lo que teníamos en este programa en España y a lo largo de esta semana, digo, pues mira, lo de Qatar para el siguiente. Pero te llamo y seguimos hablando de esto también en el siguiente. Vale. A ver qué pasa con esta historia, pero tienes toda la razón. A ver, yo he criticado y lo seguiré criticando lo de que le hayamos dado ese Mundial a Qatar,
pero tienes toda la razón, porque yo critico todos los demás. Pero aquí hay algunos que critican lo de Qatar y luego les parece de maravilla las dictaduras suyas, las de los suyos. Las dictaduras suyas en las que he relatado iberoamericanas, pero también dentro de España. Sí. Bueno, que totalmente. Los derechos humanos están garantizados en el País Vasco, en Cataluña. Hombre, usted lo conoce muy bien y los oyentes también. Ya te digo. Graciano, un abrazo muy fuerte. Adiós, amigo. Gracias.